Hello, hello. Welcome, Marvin. Hello, teacher. Good evening. Good evening. It's a pleasure to listen to you, right? Thank you. you okay. welcome. Okay, now let's start with the commentaries of the last class, right? I want to share here, right, the platform. Let me see. Give me a second here, right? 4.1, right? Okay, we're going to read the commentaries about the last exercise, right? Top eight things people hate to do, right? Let me see the commentaries. Mm hmm. Rolando Bautista, right? Rolando says, "I hate to drive my car in in the night." Okay, here is the proposition is at. At night, right? Because it's dangerous. Good commentary. Thank you very much, uh, Rolando. And Rolando says, "I hate to do my oh come on, Rolando, but no English, right?" Espero que a Rolando le guste hacer solo los, los, las tareas de inglés, ¿verdad? Right? Ok, Rolando say I hate to cook. No le gusta cocinar, ¿verdad, right, Rolando? Carla, Carla Ortiz. I hate to get up early every day. Right? And to work on weekend. Very good. And Elizabeth Pérez. Elizabeth creo que está en nuestro grupo. I hate going to work meetings too early. I hate to open the mail this, but I ha I hate to do everyday. I have to go shopping. No le gusta ir de compras a Elisa. Okay, good. So this is the eight things that people don't like to do, right? Now we have the other video last class, we were learning about this, right? la clase anterior, estamos hablando del pasado simple, de los verbos regulares, right? y cómo escribirlos, right? and coworkers, for example, i watch television. you watch television. okay. i studied on sundays, eh, right? affirmative. i didn't study on saturday. You watched television, you didn't watch a movie. She stayed home, she didn't stay out. We shopped for groceries, we didn't shop for clothes. They exercised on Saturday and they didn't exercise on Sunday. Aprendimos que habían aproximadamente unas cinco reglas de cómo pasar los verbos regulares al pasado, right? That we had ED, right? Le agregamos ED a la mayoría de los verbos, ED, right? Si el verbo termina en E, solo le agregamos la D, right? If the verb ends in Y, we change the Y to I, and then we add ED, right? Study, study, right? Pero si va precedida no en vocal, entonces solo le agregamos la ED. If we have a verb that is consonant, vowel consonant, si hay un verbo que tiene la consonante, vocal consonante, we double the last consonant, and then we add ED, right? Those were the rules, the rules, right? That we learned last class. Now let's read the commentaries. Oh, okay. No me han cargado los comentarios suyos todavía. Show discussion. Vamos a ver. Vamos a ver si me los carga. Good no, no. evening, teacher. Hey, hello. How are you, Marvin? Yes, tell me. Eh, José. Ah, José, José, Eliseo, sí. ¿hello? Yes, eh, eh, tengo una pregunta, este, Llame. con los verbos cuando se convierten en, bueno, en pasado, verdad. Y uh -huh. en una oración hay otro verbo. Lo que pasa es que estaba haciendo una tarea hace poco y me aparecen dos verbos, pero uno ya está en pasado, pero después me aparece un verbo, este, que no está en pasado en su forma natural, uh -huh. pero entonces no sé si también hay que cambiarlo porque no uh -huh. sé si es le voy a poner una oración, eh, José, y usted me dice uh, si es más o menos la oración que usted vio. Si quiere Hola. le digo una que yo tengo. Ah, dígame, dígame, perfecto. In the evening, he invite, ese ya está, ya no es invite, no, 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 es en pasado. In the evening, right, he. Ah, eh, in the evening sí está bien. Ah, uh, invite. He invite. Tear. Ajá, ajá. Él invitó. Y, ajá. Some friends over. Some friends over. En we. Y ahí me sale ya el... Cook. We cook. Cook. Ajá, no sé si ese también, porque ahí es donde sale la... El guión como para cambiarlo, pero no sé si es que... Hay que analizar y es como una trampa o si sea, hay que cambiarlo porque no hay que cambiarlo en este caso. Hay que cambiarlo. Sí, permítame que que me está quiero bajar esto acá y no me deja. Bueno, vamos. Que de hecho, a... ya hay un verbo que, que está en pasado, ¿verdad? Sí, sí, permítame, permítame ah. que aquí en la en la en la pantalla no me da miedo salirme de la reunión, permítame. Ah, okay. Este voy a Voy a hacer algo aquí, regálame un segundito. Eh, no, no puedo, permítame, no puedo hacer. Voy a dejar de compartir, déjeme un segundito acá. Ok. Y ahora compartimos. Ah, no sé, bueno, lo vamos a hacer así entonces. Lo voy a borrar, permítame lo vamos a borrar es que no me deja bajar esta pantalla la pantallita donde los veo a ustedes no no y me estorba porque no 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 los puedo no puedo ver el texto bueno entonces lo vamos a hacer por partes Ok. Eh, in the evening uh -huh. repeat José dice in the evening Jose Eliseo, please dame la oración otra vez. Uh -huh. Excuse me, teacher. Uh, he invite. He, he invited, uh -huh. invited some friends over, right? Uh -huh. some, some friends, friends over, uh -huh. Over. And we cook. And we cook. Uh -huh. Bye. Uh -huh. Y tiene complemento, pero creo que no es sí. muy. Sí. Okay. Así, ¿verdad? Okay, now. In the evening, invited some friends. él invitó a algunos amigos, ¿verdad? En we, uh -huh. como está hablando del mismo momento, ¿verdad? que se invitó a algunos amigos, obviamente si se invitó a algunos amigos, se hizo alguna actividad. Entonces en este caso cocinaron. Ing Entonces, no. No. Id. We cook. También se cambia, pero si sí está relacionado uh -huh. al evento, right? Es que, okay. Pero como yo es que yo lo como tuve una como confusión, lo puse en un traductor, porque me confundí en eso, quería saber este, y si sí, yo le, cuando le ponía ED, me lo dejaba igual, pero quizás porque es un traductor y ellos son bien así, como literales, ¿va? pero este entonces, sí. aunque estén pasado este invite, este, siempre, o sea, es que, es que vaya, le, a, le, le voy a explicar, va, en toda oración en inglés, siempre va a haber un sujeto, por ejemplo, le voy a poner el Presente simple, right? We play football, right? Ok. Muy bien. Este es un sujeto. Acá we y un verbo, play, right? Yes. Ahí se complementó. Pero si yo quiero agregar otra idea. And my friends play with me. Y mis amigos juegan conmigo, right? Uh -huh. Vaya, aquí tengo dos situaciones, ¿verdad? Este and es un connector, ¿sí? Entonces, okay. este me está uniendo dos oraciones. En la primera oración, el sujeto es we. Y en la segunda, el sujeto uh -huh. es my friends, ¿sí? En la primera, el verbo es play. Y en la otra también, el verbo es play. Uh -huh. Entonces, si alguna vez eh, yo quiero usar tiempos diferentes en dos oraciones que llevan un conector, ¿verdad? O una coma o un punto y coma, lo puedo hacer. Se puede hacer. Por ejemplo, yo puedo decir: eh, We play football and my friends. Pongamos aquí: and my friends are playing football right now. En la primera yo uso el presente simple y en la segunda estoy diciendo usando un presente continuo. ¿Sí? Ya en este caso se puede hacer. Al igual que aquí. Vamos a tratar de, de cambiarle esa oración que usted tiene para que vea que se puede hacer. In the evening he invited some friends over and, and we like cook in in those parties y en esas fiestas, right, nos no gusta cocinar ok, entonces aquí usamos el presente ¿sí? y aquí usamos el pasado, se puede hacer, pero si se fija que hay un and, que es un conector, right, entonces tenemos dos sujetos, el he y el we, ¿verdad?, Mm -hmm. son dos oraciones separadas, dos sí, verbos no separados, eso. y podemos cambiar el tiempo de una oración y otra oración. Lo que no podemos hacer es seguir una línea aquí, eh, por ejemplo, vamos a, a poner el caso de He, que él, que él hizo todo, ¿verdad? He invited some friends en Cooked for Everybody, ¿verdad? Right? Vaya, estamos diciendo aquí que él invitó a algunos amigos y también cocinó para todos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, aquí tengo que usar los dos verbos en pasado por la línea lógica del evento, ¿sí? Porque me está diciendo que sucedió algo y en ese evento se dieron esta, esta y uh -huh. esta otra acción. Ok. ¿sí? Pasado ¿Ya? sería pasado. Pasado, uh -huh. por, por lógica. Ok gramaticalmente sí, sí. usted puede cambiar los tiempos al usar dos oraciones juntas o varias oraciones, ¿verdad? Pero eh, tiene que ir todo en consecuencia lógica, no puede decir, yo fui con unos amigos a jugar y, y hoy estoy escuchando música, o sea, es como un sí, transponer no cosas sentido. que no tienen sentido, ¿verdad? Que no van sí. unidos, ¿sí? Pero sí. sí puede cambiar los tiempos, ¿verdad? Este, cuando tengan una unión lógica. ¿verdad? En, en, en algo, en una acción que usted está describiendo. y por último, le voy a decir el uso de los eh, infinitive en gerund, right? por ejemplo, yo puedo decir, i liked to cook, right? a mí me gustaba cocinar, right? y aquí aparece un verbo, mire, cook. solo que ese verbo, Va precedido de la proposición to. Ah, ¿Okay? es ¿Sí? Entonces uh -huh. eh, también está este. I liked, me gustaba, ¿verdad? Cooking. Me gustaba cocinar. Después de ciertos verbos como need, want, like, <laughs> love, etc., tenemos ciertos verbos, ¿verdad? que son como un complemento, pero que no son la acción principal. Aquí el verbo principal está en pasado simple, ¿verdad? Y los otros verbos que nos aparecen, este, aunque no lo crea, este verbo es un nombre, <laughs> es un nombre, ¿sí? Porque va después de otro verbo, igual este, cooking, es un nombre, ¿sí? Gramaticalmente le estoy hablando, ¿verdad? es un, uh -huh. la, la, El nombre de ese elemento es un nombre, ¿sí? Nombre. Como que uh -huh. yo le diga, I me gustaba eh, the car, me gustaban los carros y ahora ya no, ¿verdad? Uh -huh. I like the cars. Entonces, uh -huh. I like cooking, me gusta el cocinar. ¿Sí? Entonces, esa palabra cocinar eh, es un nombre. En esos casos, no va a poner I like to cook, así, ¿verdad? En pasado. No, no se puede hacer eso, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Tiene que ir siempre en la forma del presente porque lleva una preposición. ¿Ok? O en el caso de los ing, que se llaman en este caso gerundios, eh, tampoco se puede poner de, de porque es un uh -huh. gerundio, ¿verdad? Uh -huh. ing. Eh, esos son los casos que yo me imagino en los cuales usted puede ver un verbo en pasado uh -huh. junto con otro verbo que usted cree que puede uh -huh. estar en presente, ¿verdad? Uh -huh un poco complicado sí y este pero gramática ya me más claro este gramática avanzada o sea, sí, pero, pero está me quedo, bien me, mejor. Sí, me, me sí, parece sí. que está estudiando eso verdad entonces solo siga dos cuestiones la línea lógica del evento y que no le vaya a aparecer un infinitivo y un gerundio a la par verdad entonces no lo cambia al pasado sino que ahí déjelo que esté sí, en presente no verdad sé. Ok, good Any other question? Teacher, yo tengo yes. una pregunta. Este, yes. ¿qué diferencia? Luis, Luis, sí. right? Luis. Buenas, noches, ah. buenas noches, buenas noches, buenas noches. Good evening, good evening. Eh, sí. eh, good evening. Eh, ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, digamos, acá que dice in the evening? Eh, perdón, no, 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 sé lo borre. no lo borre. Okay, vamos a ver si puedo regresar. No, ya no puedo regresar, pero eh, tengo la idea, dígame, he invited, dígame. He invited some friends over, Creo que, que era verdad, sí, sí. son friends over. And, Ajá, en we cooked, en we cooked. Entonces, eh, qué diferencia hay que solo hubiera puesto algunos amigos o poner esa palabra over, es como decir más amigos todavía o cherada como decimos nosotros en el buen no, es que mire, hay algunas palabras en inglés, verdad. Eh, que no son necesarias, pero son parte del idioma. Vaya, es, es, para explicárselo, es como la H en la palabra huevo. Uh -huh. No es necesaria, ¿verdad? Este, pero nosotros la ponemos porque es parte de nuestro idioma. Sí. Claro. Entonces, lo mismo sucede con algunas expresiones como over, eh, up, eh, around, about. Y la mayoría son preposiciones, ¿verdad? Que se utilizan, eh, que son parte del inglés, ¿verdad? Pero que a veces no son tan necesarias. Entonces, aquí yo puedo haber borrado over, ¿verdad? Y siempre se, estoy explicando la misma idea, ¿verdad? Entonces, eh, de acuerdo al contexto, eh, algunas expresiones no son necesarias. Eso es lo único que le podría decir, porque es... Híjole es tan amplio el inglés que, que, que no le podía decir no elimine todas esas palabras no tampoco verdad porque en algunas en algunas sí es necesaria y le dan sentido a la oración me sí, imagino. por ejemplo cuando yo digo turn turn off verdad esos son phrasal verbs cuando hay phrasal verbs eh, sí la mayoría de veces no no, no no podemos eliminarle la preposición verdad aquí sí tiene que ir a pagar right? o encender Turn on. Ok. Ahí okay. Sí, se puede. Pero sí hay mucha tela que cortar con respecto a estas palabras, ¿verdad? Hay eh, um, lo que se llama idioms, lo que, se, eh, que son pres, expresiones idiomáticas, ¿verdad? Que algunas veces se puede eliminar estas esta palabritas, algunas veces no. Están los phrasal verbs. Y por último están el slang, o sea, el caliche. Ah. El caliche. Yo tengo un folleto súper grueso, ¿verdad? Solo de, de phrasal verbs y de ish, que son como 100 páginas, ¿verdad? Entonces, eh, para, para entender qué significa cada preposición o cada expresión de esta, por ejemplo, es un poco complicado, ¿verdad? Entenderlo. Ok, entiendo. Esa Gracias. La única respuesta que le puedo decir es que a veces se puede omitir y a veces no. Ok, perfecto. Gracias. Lo único Gracias. que puedo responder. Ok. Gracias, any other yo? question? Any other question? Hoy me gusta porque estamos teniendo preguntas de gramática avanzada. Ok. Now, let's go to the de platform again. Vamos a la plataforma nuevamente. Ok. Let me see. Oops. Okay. Ups, no, 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 no es eso. Uh, okay, let me see. Excuse me. Vamos a hacerlo por este medio. Hoy oh, sí. Okay. Eh, Rolando has have this commenter, right? My mother, my mother stayed in her house on Friday, right? Solo Rolando, que aquí con la, el día de semana siempre va con mayúscula, right? My mother didn't shop. Ah, that's okay, right? On Friday, nuevamente con mayúscula. I exercise on Sunday. That's okay. Pero siempre con mayúscula. I didn't watch. Vean que Rolando ha trabajado muy bien acá porque en el afirmativo cambia el verbo, pero cuando es negativo el verbo lo deja en su base form, ¿verdad? Así tiene que ser. Carla Ortiz, I listen to rock music. I didn't visit my parents. También Carlita ha usado eh, los verbos de una forma correcta, porque aquí estamos en afirmativo, listened, y aquí estamos en negativo, visit. No es necesario cambiarlo, ¿verdad? OK, thank you for your yeah. commentaries. Thank you for your commentaries. And eh, we made this. Explicamos este no le check ayer y ahora sí vamos a la clase, right? Pronunciation of simple past ending. Aquí nos quedamos. Por aquí nos quedamos, ¿verdad? Okay. Now we're going. I want to share the PowerPoint presentation. Okay. Let's watch, please. Pronunciation of simple past ED ending, right? Simple past statement with irregular verbs. Este día vamos a ver la pronunciación de los verbos que terminan en ED, regular verbs, verbos regulares, right? Y vamos a practicar los verbos irregulares, irregular verbs. Este PowerPoint también se lo voy a mandar al grupo porque tiene mucha información importante, ¿ok? Now, lesson objective. Uh, brenda hello Brenda can you read the lesson objective for today Brenda hello Brenda okay so Alec Brenda uh, hello welcome uh, Brenda so please read the, the objective for the class Brenda Okay, with the microphone off, right? Enciéndame el micrófono, Brenda, and read, please. Read. Yes. Please, by the end, uh, continue. No se ve, Ticho. Ah, oh, sorry. No lo alcanza, a ver y yo. <laughs> I'm sorry. Ok, yo pidiéndole a, a, a Brenda que me leyera. Ok, I'm sorry, Brenda. Vamos a poner la presentación desde el principio para que. Ok, listen. Pronunciation ED the ending, right? Simple past statement with irregular verbs. Hoy sí se ve, ¿verdad? Yes. Yes, ok. I'm sorry, Brenda. Entonces me va a leer el objetivo, right? The objective for tonight. listen. By then by, by then of this class, you will learn to sound natural when using regular simple paths verbs. Excellent. Thank you, Linda. Thank you now. So we're going to learn how to pronounce right the, the verbs. Now let's go to the vocabulary first. Laugh, breath, follow, amaze, library. Only that, right now. Please repeat after me: laugh, breath, follow, amaze, library. This is the vocabulary, right for for the platform. Now we're going to learn the sounds of uh, English. Right, listen. In English, we have voice sounds and voiceless sound, right? The voice sounds have vibration, and the voiceless sound have no vibration, right? Lo que aprendíamos ayer. For example, rain. The letter N is a voice sound, N N, right? The letter K is voiceless sound, and then we say K K K, right? So let's try. I need you to put your hands on your throat like this, right? Vamos a poner nuestras manos en el cuello, right? Like this. And you're going to repeat after me, please. And. K. 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 Ok. ¿En cuál de estos dos sonidos sintieron una vibración en su mano? La letter N. The letter N. Thank you. That's it, right? So, the letter N is voice sound. La letra N es un sonido voceado, right? Y la letra K es un sonido no voceado. Quiere decir que en los verbos que terminen en sonido voceado, vamos a usar un sonido. Y en los verbos que terminen en sonido no voceado, vamos a usar otro sonido. Vamos a ver otro ejemplo. L smile, right? La e no suena, así que nos quedamos con la L. L L help, help. Pronunciamos nuevamente please your hands here, please on your throat. Pongámonos la mano en la en la garganta, right? And then repeat after me. L L Ok, ¿en cuál escuchamos la vibración? ¿No? ¿En cuál? Sonido? L. L, ¿right? L. Good. Now, we're going to repeat this exercise, but doing something else, ¿right? Eh, Nos vamos a poner nuestras manos en los oídos, así, permítame, ahorita les muestro. Okay. Ok. So you put your hands on your ok and, and push. Apretemos los oídos. Ok. Ready? Now repeat. En el... <c -c -c -p -p. Ok. Ahora quitemos nuestros nuestras manos de los oídos. Ok, good. ¿Escucharon la vibración con la N y con la L? ¿Yes? Yes. Y la K y la P no se escuchan en la vibración, ¿verdad? Ok, good. Now, after this, ahora que entendemos qué es un sonido voceado y cuál es un sonido no voceado, vamos a ver cómo se pronuncian los verbos eh, terminados en ED, right? Todos estos verbos son regulares. Listen. We have three sounds. The. En right? En estos dos es un sonido y en este es una sílaba. Id, right? Ok, estas son las consonantes que son voceadas. Ok, que hay una vibración: M, N, L, R, Z, B, V, G, -n T, the TH hacen father, right? Como en la palabra Father suena como una D en español. Father esta TH como una D en español, ¿ok? Y todas las vocales. Vamos a ver. Rain en en right? shave v v v smile el 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 sneeze. <coughs> Hachís ¡Ah, <jeez! tose> sneeze right <coughs> Enjoy, y, e, e, enjoy, remember, er, er, be, be, okay, de G, ¿right? Todos estos sonidos son voceados, okay? Es el último sonido que se en el verbo. Entonces, cuando nosotros veamos un verbo que tenga un sonido voceado, vamos a, a ponerle en el... La forma del pasado, el sonido de D. ¿Ok? Listen. Le voy a decir el verbo en presente y luego en pasado. Listen. Rain. Rained. Shave. Shaved. Smile. Smiled. Sneeze. Sneezed. Enjoy. Enjoyed. Remember. Remembered. Beg. Begged. Okay. Questions. Preguntas. Preguntas. Questions. Questions. Teacher, the meaning of begged is uh, suplicar. Suplicar. Rogar. Right. Okay, thanks. Yes, okay, good. Now, no questions? Good. Recuérdense que estas son reglas de los verbos regulares. Son reglas de pronunciación, las reglas de letreo o de escritura ya las vimos, ¿verdad? Que se le agrega ed, se le cambia. Entonces ya las vimos. Ahorita estamos con las de pronunciación. Next sound. Las letras k. todas son sonidos no voceados, right? Y aquí los tenemos aquí arriba. Right? La GH suena como F, right? Right? Y la TH aquí la vimos como sonido de D, pero aquí la vemos como el sonido de thanks. Za, za, th, ¿Okay? Feng. Cuando el el verbo termina en este sonido, entonces vamos a agregarle el sonido de T. t ok. En, en father no decimos my father. Hello, my father. No, decimos father, right? Y aquí decimos thank, No decimos thank you. Thank you, teacher. <laughs> no, ¿verdad? Entonces la TH suena aquí como D, y aquí la TH suena como un, como un sonido de, de Z, algo así, ¿verdad? Ok. Bien, entonces en todos estos sonidos, vamos a pronunciar la, la T. Nuevamente les voy a decir el verbo en presente y luego en pasado. ¿Ready? Walk, walked, watch, watched, Wash, washed, laugh, laughed, erase, erase, with S, right? Erased, Help, helped, helped. Stop, stopped. ¿Ok? Y por último, la última regla es que si el verbo termina en sonido de T o D, T o D, le vamos a agregar una extra sílaba y vamos a decir id, ¿right? Nuevamente, en presente y en pasado. Wait, waited. Want, wanted. Count, counted. Visit, visited. Add, Added. Need needed. Fold folded. Ok. Good. Any question? Este, este tema es un poco complicadito, verdad? Así que por favor, si hay preguntas, please se los voy a agradecer que me hagan preguntas. No questions? Teacher, aquí yes. lo importante es aprenderse las, las reglas y los, y los verbos, ¿verdad? Porque, correcto, sí, sí, sí. Porque veo yo que hay o sea, hay verbos que se pronuncian de diferentes formas cuando se le agrega el, la ED. Diferentes, correcto. Son tres sonidos, mire. Sí. Da. Cha, y. Sí. Right, son tres sonidos. Entonces, ¿cuál sonido vamos a usar? Sí. Vaya, la mayoría está en estos dos grupos. Da, en t. Más que todo en el, este sonido de da. La mayoría de verbos regulares lleva este sonido, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son los sonidos voceados y los que no son voceados, ¿sí? Y este último grupo solo es con T y D. Este es más fácil. ¿eh? Los verbos que terminan con sonido de T y D, ¿verdad? Sí. Los complicados son estos dos, ¿verdad? Ok, el da y el t. Y recuérdense que so, estamos hablando todavía de los verbos regulares. No hemos ni comenzado los verbos irregulares. <laughs> ok, good. Eh, y sí, para una sola clase, yo sé que ustedes no se van a aprender todas las reglas, pero por favorcito, ¿verdad? Eh, si pueden hacerme preguntas ahorita, háganlas, porque esto está un poquito complicado. ¿Sí? No questions? Okay. Now, please repeat after me. Repeat after me. The simple past form of the regular verb. Repeat after me. Rained. Shaved. Smiled. Sneezed. Enjoyed. Remembered. Begged. Now, this group. Repeat, please. Walked, watched, washed, laughed, erased, helped, stopped. The, the group number three waited, wanted, counted, visited. Added, needed, folded. Okay. Now let's go to the next part, please. Okay. The second part is about irregular verbs. Eh, Carla, please, can you read the objective for the second part? Please? Okay, teacher. By the end of this class, you will learn how to form positive and negative state statements in the simple past using irregular verbs. Thank you very much. So we passed the regular verbs. Ya terminamos los verbos regulares. Ahora vamos a los verbos irregulares, ¿ok? Good. Affirmative statement in simple past tense with irregular verbs. Subject she, verb went to the park yesterday. Subject we, simple past tense of the verb, drove, right? Or car last night. So listen, in affirmative statements, We change the verb to the simple present to the simple past, right? Vamos a cambiar el verbo de forma del presente al pasado, right? The only difference here is that we're not going to add ed. Aquí no vamos a agregarle ed, no, 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 no. Aquí vamos a aprendernos cuál es la forma de cada verbo, okay? For okay. example, in the verb go, we say when, right? Nada que ver, totalmente diferente el verbo. Por eso se llama irregular. Drive. The past tense of drive. Drive is drove. Aquí sí, solo cambia una letra, ¿ver? ¿Ok? En algunos verbos cambia totalmente, en algunos es parecido, en otros es exactamente igual, ¿verdad? Por eso es que este grupo de verbos se llama irregular, irregular. Now, in negative statements, because we use the auxiliary did. It's not necessary to change the verb. So I did not go to the park. They did not drive a car. Notice, please. Go, drive. Están en la forma del presente porque estamos utilizando el auxiliar D, right? Good. Now repeat after me, please. Repeat after me. She went to the park yesterday. We drove our car last night. I did not go to the park. I didn't go to the park. They did not drive a car. They didn't drive a car. Okay, questions. Questions. Okay. So, let's continue, right? Here we have a, a list of irregular verbs. Aquí tengo un listado de verbos irregulares, right? ¿Okay? So, notice the difference, right? Vean que con los verbos regulares pues teníamos reglas. Pero aquí con estos no hay reglas. No rules. No limits. Estos son los verbos rebeldes, les llamo yo, porque no, no atienden ninguna regla, right? Por ejemplo, the past tense of be was where. Begin began, right? Break broke. ¿eh? Notice. Algunos se parecen. Otros son exactamente iguales. Otros cambian la pronunciación, etcétera, etcétera. No hay ahí regla, va. Todo es un relajo, ¿sí? So, the only thing we have to do is to memorize. Si ustedes quieren saber la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular, lo único que pueden hacer es aprenderse de memoria todos los verbos irregulares y el resto de los verbos son regulares. ¿Ok? That's the clue. Esa es la clave, right? Ok, good. Now we're going to practice this verb. repeat after me, please, repeat after me: be was where, begin begun, break broke, bring brought, build built, buy bought, catch caught. Come on, repeat. Choose, chose, come, came, cost, cost, cut, cut, do, did, drive, drove, eat, ate fall fell feel felt find found fit fit fly flew forget forgot get got give Gave go went grow grew have had hear heard hit hit hurt hurt Hi, Hitler <laughs> okay now keep kept no new leave left lose lost make made mean meant meet met pay paid Put put. Quit quit. Read read. Ride road. Run ran. Say said. See saw. Sell sold. Send sent shake, shook. sing, sang. sit, sat. sleep, slept. speak, spoke. spend, spent. stand, stood. still, Told Swim Swam Take Took Teach Thought Tell told Think Thought Throw Through Understand, understood. Wake up, woke up. Where, word. Write, wrote. Okay. Any question? Yes, teacher. Okay, questions? Yes, tell me, tell me. Teacher, es que, mire, este tema siempre me ha costado porque no entiendo eh, cuál es la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares. O sea, ¿cuándo se usan los verbos regulares? O, no sé, siempre me, me confundo con, siempre. con eso. Vaya. Mire, es que el problema es que es un tema bien amplio porque el verbo es la base del idioma, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Hay un montón de verbos, montonazo de verbos que hay, ¿verdad? Entonces, este, los verbos regulares, como les dije al principio, llevan ciertas reglas. Reglas de cómo, cómo escribirlos y cómo pronunciarlos, ¿verdad? Ya las vimos las reglas, ¿sí? Se recuerda que agrega ed, le cambia la i por la i latina, en algunos casos se dobla la, la última consonante. Uh -huh. ¿Ya? Vale, muy bien y también hay reglas de pronunciación sí las reglas de pronunciación eh, son tres sonidos que es el da the, the, ir right entonces tenemos para los verbos regulares dos tipos de reglas las de escritura y las de pronunciación sí muy bien ahora los verbos regulares son la mayoría de verbos en inglés la mayoría de verbos. Y luego hay un grupo que son irregulares en los cuales estas reglas que ya vimos de escritura y de pronunciación no aplican. Ninguna de esas reglas aplica en este grupo de verbos irregulares. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos verbos irregulares para no confundirnos? Pues hay que aprendérselos. ¿Verdad? Yo sé que es un poco fácil. De... Ah, apréndaselo. No, yo sé que es algo difícil. Pero eh, miren, les voy a dar un, una clave. Hay varios videos en YouTube que ustedes solo se van a YouTube, ¿verdad? Y le dan irregular verbs, póngale usted irregular verbs. Y le va a aparecer un montón de listados, hasta con cancioncitas aparecen. ¿Sí? en los cuales usted puede ir escuchándolos y repitiendo, escuchando y aprendiendo todas las veces que quiera. Si quiere, puede hacerlo toda una semana, Yoli. Toda una semana para estar practicando todo eso, porque son muchos verbos. ¿Cuántos sí, verbos, en... vaya, cuántos verbos debería usted manejar así como para mantener una conversación eh, normal o simple con, en inglés? Unos 150 verbos. Pero, teacher, ¿verdad que son, son más los verbos? Regulares. Regular, regulares, son muchos más. Entonces sería como un poco más fácil, por decirlo así, aprenderse ah, a los verbos irregulares. Correcto, si sí, esa es la... Por clara. decirlo así, ajá. suena como broma, pero es la verdad. O sea, para saber <laughs> la diferencia entre los verbos regulares e irregulares, apréndanse de memoria los irregulares, ¿verdad? Teacher, Entonces, una, un segundito, un segundito, Ricardo, un segundito. Ahorita, ya, ya, permítame. Los verbos irregulares son como unos 500, 600 más o menos, ¿verdad? Pero usted se tiene que aprender aproximadamente unos 150. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, yo les he explicado, déjenme ver, eh, 7, 1, 2, 3, 4, 5, eh, 35, como unos 70 verbos hemos visto, ¿verdad? como unos 70 verbos, ya es un avance, ¿sí? Se los voy a mandar al grupo y ustedes lo ya con 70 verbos ya, ¿verdad? Si no saben qué significan, váyanse a San Google, ¿verdad? Y ahí ven el significado. Cortar, hacer, conducir, comer, caer, sentir, encontrar, eh, eh, ajustar, volar, olvidar, obtener, dar, ir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eh, con estos verbos no hay reglas. Así, o sea, ustedes tienen que aprenderse la pronunciación y la escritura de memoria, ¿verdad? Por eso es tan complicado, ¿sí? Más o menos, Jolie, ¿me entendió la, la diferencia entre, entre ambos verbos? Los reglas. Sí, yes, yes, Sí, sí, le entendí, le entendí bastante Ok, Va muy bien. Pero sí, hay que, hay que estudiar un montón aquí, ¿verdad? Sí, Aprenderse, lo más que aprenderse las reglas y aprenderse uh -huh. de memoria estos verbos, ¿verdad? Ok, yeah. thank, you, thank, you. Now, thank Ricardo, you. Ricardo me estaba haciendo una pregunta, Ricardo. Sí, yes, teacher. Ok, era, please tell me. dígame. Era con respecto a la cantidad de verbos irregulares, pero ya ah, lo mencioné. Sí, sí. que eran unos 500. Sí, sí, no, aproximadamente. Sí, no, no sí, sí, no le doy el número exacto, pero sí, por ahí andan como unos 500 verbos. Sí, sí, eso sí pero, era. pero los regulares son mucho más, ¿verdad? Pasan de mil. <laughs> los verbos <laughs> regulares, sí. Entonces, okay. es mejor aprenderse las reglas de los verbos regulares ahí, ¿verdad? Okay. Para saber en qué momento se aplica. Sí, sí, correcto. Y mire, yo aprendí leyendo, leyendo libros en inglés, eh, viendo películas y con música, ¿verdad? Porque, porque sí, yo les puedo dar a ustedes. Miren, aquí están estos 70 verbos y significan eso, y la pronunciación es esto, ¿verdad? Pero uh -huh. ya en una forma práctica, poner esos verbos en, en contexto es otra cosa muy muy aparte, ¿verdad? Aquí solo se les da la pildorita para que ustedes vayan con practicando. La, con ¿verdad? la canción en inglés, en mi caso estoy escuchando una de Cosplay, parece que es de Zenison. Ah, oh. My este, pero me, me habían thank you, me habían comentado que era como inglés británico ese no no le sabía decir porque <laughs> no puedo la canción <laughs> uh, I'm sorry sí, me imagino así como también está otro no sé qué tanto varía la pronunciación verdad pero sí, sí hay es una otra variación de... el inglés Ajá. británico cambia un poco si la pronunciación y hay grupos como antiguos como los Bee Gees, como ah. los Rolling Stones, los Beatles, que son grupos británicos y de la pronunciación un poquito diferente, ¿verdad? Yes. A los Creedence de, de Estados Unidos, uh -huh. yes. cambia un poquito. <laughs> bueno, okay. entonces bueno, vamos a ver los yo... videos antes que nos termine la clase, ¿verdad? Eh, vamos a ir a la plataforma y vamos a ver. Uh, ok, here, right. Okay, pronunciation. Listen, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ED ending of simple past verbs has three different sounds. Okay, aquí estamos con los verbos regulares. La pronunciación de los verbos regulares. Okay, now, please pay attention. Let's listen and practice. These verbs end in t. Worked. Watched. These verbs end in d. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. In order to understand when we'll have a t, d, or id sound, we need to understand a couple of concepts voiceless and voice sound. So, let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me watch, turn. Watch, turn, watch, turn, watch, turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a voiced sound. Now let's try to understand the it sound. We will pronounce it whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has a T sound. So we pronounce the past as visited. Land has the sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following this particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped, looked, watched, watched, laughed breathed kissed danced fixed the following consonants have voice sound l n r g v s w y z let's pronounce these words now i would like for you to repeat them after me called Cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs and then record yourself using the website bookeroo.com. After you finish this activity, share the link of the recording on our discussion forums. Okay, so in this case, to practice, right, you can go to Vocaroo. I will show you how, right? And we're going to to say this sound, right? La tarea que le voy a dejar es que van a pronunciarme todos estos verbos, right? Helped, looked, washed, watched, laughed, etc., etc. And this verb, right? Cold, cleaned. Offer, etcétera, etcétera. Me van a pronunciar todos estos verbos. Right? Y estos dos que están aquí, wanted and needed. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vaya, síganme y, y véanme si van viendo en mi pantalla. Me voy a San Google <laughs> y en San Google pongo bocarú.com. ¿Ok? Bocarú. Le doy enter. Y aquí me abre una paginita. Entonces tengo yo y le doy clic y, emp y empiezo a grabar. Want, wanted, need, need. Luego que ya terminé de grabar, me paro aquí, le doy stop, ¿verdad? Y le doy guardar y compartir. Ahí me está grabando. Entonces vengo. Y tengo dos opciones, o sombreo este y le doy copy-pegue, o me voy aquí. Aquí hay dos cuadritos, no sé si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Entonces le doy aquí clic y ya me lo copió. Copy-pegue, copy-pegue, ¿ok? Copy-pegue. Luego me voy a la, a la, a la plataforma. ¿Ok? Uh, por aquí estamos, me voy a la plataforma. Y aquí. Permítame. W. Permítame que no me, no me reacciona. Mm -hmm. Tenemos problemas aquí. Ah, por aquí está, ya lo encontré. Ok. Muy bien. Me voy aquí donde dice Add Post, ¿verdad? Y acá pongo mi nombre, Teacher Javier, ¿verdad? Y aquí abajo, como ya tengo copy-paste, ¿verdad? Ya le di el copy. Entonces ahora vengo y le doy paste, pegar. Ya apareció ahí, miren. vengo yo y le doy clic y escuche, escuchen cómo lo que grabé. Ahí está. Play. Bien. Empiezo a grabar. One, one, two, need, need. Luego que ya terminé de grabar. Ok, ahí está mi mi voz, ¿verdad? ¿Ok? Eso vamos a, a, a hacer de tarea, right? Oops. Aquí me perdí. Vamos a regresar. Para mañana, teacher. No, 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 no necesario. It could be tomorrow. It could be eh, Thursday, Friday o el fin de semana, ¿verdad? Pero lo importante es que yo vea eh, que están ahí sus comentarios. ¿Les parece? Okay, thank okay, you. Okay, good. The bocaru. Y para terminar la clase, vamos a ver el video de los verbos irregulares, right? Otra vez le robar cinco minutitos. <laughs> Sorry. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form positive and negative statements using irregular verbs. Let's get started by listening and practicing these statements in the past... Using irregular verbs. Simple past statements. Irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. In English, we have two types of verbs. In our last class, we learned how to use regular verbs and learned the simple rule of adding ed to change those verbs to the past tense. We also have irregular verbs. Which are more complicated because there really isn't a particular rule to follow. You will need to learn them and memorize them. To form positive statements in the past using irregular verbs, we will follow the same formula as with forming positive statements with regular verbs subject plus verb in the past tense plus complement. On these charts, you can see a few examples. If you notice, the positive statements have the verbs in the past tense, and the negative statements have the verbs in the present tense. For example, the past of the verb do is did, get up, the past is got up, go. The past is went. Meet. The past is met. Come. The past is came. Have. The past is had. Let's analyze the first example. I did my homework. First, we add the subject I. Then, we include the verb in the past tense. Did finally we add a complement homework to form negative statements we will follow this formula subject plus didn't the auxiliary didn't plus birth in the present plus complement i didn't do laundry first we add the subject i then we add the auxiliary verb to form negative statements in the past. Didn't. After that, we add the verb in the present. Do. Finally, we add the complement. Laundry. Now it's your turn to practice. I would like for you to make positive and negative statements using these irregular verbs. Okay, so we finished, right? Now we explain affirmative and negative statement with the simple past. Ya aprendimos entonces el pasado simple usando oraciones afirmativas y oraciones negativas con verbos regulares y con verbos irregulares, right? Do you have any question? Tienen preguntas? No, teacher. No tal como, tal como des, hablamos con Yoli este tema es muy extenso ¿verdad? y hay que aprendernos un montón de verbos y reglas así que ahí les dejo ahorita eh, la tarea a ustedes que practiquen, les voy a enviar esta, esta presentación de PowerPoint ¿verdad? para que se aprendan al menos esos 70 verbos que están ahí irregulares ¿verdad? y <laughs> uh, ya tienen también las reglas de, de, de escritura en el, en el PowerPoint de ayer les envío eso al grupo. Y ahora están las reglas de pronunciación de los verbos regulares. Entonces ya tienen las reglas de escritura, las reglas de pronunciación de los verbos regulares. Y ahora, eh, la pronunciación, ¿verdad? Y, y la estructura de los verbos irregulares. ¿Ok? Have a good night. God bless you. Thank night, you very teacher. much. Good night. Good night. Good night God bless you. Good night, teacher.